Hola, ¿cómo están? Lo dejé por acá. La viejita me ha dado un aguijón onírico. Voy a usarlo de una vez. ¿Y para abajo? ¿Y cómo entro? ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Y si me voy a otro lado? No aparezco acá. ¿Y si me voy acá? Ok. Dejo como una marca a la que puedo volver cuando quiera. Ok, puedo tener viajes rápidos con esto. Me voy a Aldea Mantis. Investigué todo esto y al final no se grabó. Así que básicamente subí por acá. ¿Cómo se llama este lugar? Centro. No, núcleo fúngico. Acá hay enemigos random. Por acá puede ser. Aquí, aquí. Aquí está esta cosa loca. Que no sé lo que hace, la verdad. Au. Más que todo está lleno de enemigos. Por acá te lanzas y llegas a Nido Profundo. Y acá había un fragmento de máscara. Y ya está. Y pues no se grabó. A ver, por acá por Nido Profundo. Quiero irme a esa banquita que está en el medio de las aguas. Esas termales. Cool. Primero, por acá. Vi un lugar al que no podía ir. Era por acá, ¿verdad? Ahí arriba. Creo que ya llego. Sí. Hola. Joruguita, ¿dónde estás? Hola. Soy yo. ¿Otra vez? Espérame. ¿Ya no estoy? Qué random, ¿eh? Soy yo otra vez. ¿Qué está pasando? Es un laberinto esto. No te vayas. ¿Por qué me abandonas? Si yo te quiero. Debería poner acá un marcador, ¿eh? Que estoy muy lejos de una banca. Tengo un poco de miedo, la verdad. ¿Qué es eso? Hola. ¡Ay, cun! Me ha asustado. ¿Qué carajo? Me voy a enfrentar a mí mismo. ¿Qué mierda es eso? Nosk. Cago en la. Fuck. Au. Eres rápido, perro. Ok, ya haces daño con tus putas madres esas. No, no puedo ni curarme, bro. ¡Ay! ¡Qué asco das, bro! Me ha matado. A ver, me voy a hacer TP. Voy a dejarlo incluso más cerca, eh. Hola. ¡Qué cabrón! ¡No! Me mató. ¡Ay, la concha de su madre! He vuelto. Ven, ven rápido, ven rápido. Que viene la porquería esa. Uy. ¡Ay! ¡Ja! ¡Mierda! No, me está dando, me está dando, me está dando, me está dando, me está dando demasiado.
Ay, carajo, voy directo al pinche proyectil, coño, qué pesado eres. Ven, 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 hijo de toda tu puta madre. ¡Va, la concha de la lora! Uy. Odio ese. Odio cómo te pones arriba, hijo de toda tu puta madre. No para de darme ahí. Coño, 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 coño. Me voy a apurar. Hijo de puta, saltas directo a mí. No, arriba no. Uy. ¿Dónde estás? ¡Cabrón! Ven, 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 cabrón. Ya tu máquina. ¡Qué mierda! ¿Cómo estás? Otra vez esa puta mierda. ¡Ay, no! Se muere, ¿eh? Uy, casi doy, perra. Carajo, la puta madre. La mata, ¿eh? Oye, ¿cuánta vida tienes? Maldita basura, Dios. No se muere. Hermano mío, te he vengado. Y mi recompensa es... Mineral pálido. Bien, ahora sí puedo mejorar mi aguijón, pinches madres. Voy a irme por la cuenca antigua. ¿Por acá nunca había venido? No me acuerdo de haber visto esto. Un auténtico sirviente lo da todo por el reino. Deja que el rey pálido de Hallownest te libere de tu carga. ¿Soltar todos los geos en la fuente? No. Voy a dejar acá un portalillo. Por si las moscas. Está corrupto. ¿Qué pasó? El cadáver de un vagabundo musgoso invadido por la infección. ¿What? Vagabundo musgoso. Oye. El cadáver de un vagabundo musgoso. Pero no entiendo qué ha pasado. Voy a ver al señor Orugón a ver si me da algo nuevo. Siervito, por favor, nunca me falles, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? Cruces infectados. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué pasó? Asustado. Venga, mosca colérica. Venga, mosca cuyo cuerpo se ha deformado a causa de la continua infección. Muy agresiva. Piedra chamán. Voy a cambiar piedra chamán por otra cosa, la verdad, porque no. No me sirve ahorita. Enjambre y maestro de las embestidas. Señor Orugón, ¿estarás bien? También están infectados. Mierda. Cáscara violenta, cáscara babeante. ¡A la madre! Baja un huevo. ¡Verga!
¡Oh, también! Gruser volátil. Gruser hinchado por la infección y a punto de explotar. Tengo miedo. Oh, tú estás bien, menos mal, qué bueno, ¿eh? ¿Y esto? Sí, déjalo un es, no me interesa. Has dado demasiado dinero, bro. Ahora que tengo también la llave esta elegante, me acuerdo que había una puerta que no podía abrir en Ciudad de Lágrimas. Ok, así que la infección ya tomó cruces olvidados. Entonces, ¿podría expandirse hacia otras zonas? ¿O no? La puerta está allá, justo al medio. Aquí está la puerta elegante. ¿Será la habitación del rey? Una puerta ornamentada hecha de metal reluciente. ¿Insertar llave elegante? Sí. Pero antes de entrar, ¿puedo ir por acá? Si no. Ok. A ver. Rey, ¿estás acá? ¡Oh, la madre! ¡Qué mierda! Mierda, me está reventando este cabrón. No, me mata. Y me mata su esbirro de mierda. Voy a poner acá un marcador. Hola, almita. Coño. Listo, te reviento, cabrón. No estaba tan fácil. Arriba veo un trono. Desgraciado. Me voy a curar. Una figura conectada a un dispositivo. Examinarla de cerca. Todavía no. Ahora sí. Va a pasar. ¡Ay, Dios! ¿Tú sí eres el boss? ¿Qué pasó? Alma sombría. Pulsa B para desatar a un espíritu más poderoso. Este hechizo consume la misma cantidad de alma, pero es más poderoso. Oh, ahora es negro. Cool. Voy a mejorar mi aguijón, ¿eh? Señor herrero, ¿dónde coño está? Ya tengo dos minerales pálidos. Has vuelto. Veo que tienes algo de mineral pálido, un metal extraño y exquisito. Dame el mineral y algo de geo por las molestias y volveré a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte. Cuesta un montón. Tú toma, toma, toma. Volveré al trabajo entonces. Aquí tienes, la forja está completa. Lo he modificado y le he dado una forma en espiral. Una tarea harto complicada. Verás que ahora es más fuerte. Debes marchar, abrirte camino. Aguijón en espiral. Una potente arma de Halones. Más perfeccionada que las demás. Estoy rotísimo. Tú. Una. Dos. Bien. Ahora sí, me voy a ir al límite del reino. Hola.
Ay, Dios, cayó un cadáver del cielo. Dos, tres. Cornifer, ¿dónde estás? Por acá estás, ¿no? ¡Hola! ¿A qué es un hoyo cogedor? Me estaba aventurando en el yermo de al lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes de alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. Sí. A la derecha hay una banca, voy a ir por ahí. ¿Qué es eso? Uy, Dios. Oye, ¿y tú no te mueres o qué? ¿Qué madres es eso? Aspid primigenio, saltamontes, gran saltamontes. Salta por los límites del mundo tratando de aplastar a su presa con su cuerpo. Dios. Ven, 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 cabrón. Me están haciendo mucho daño. Una banca. Muy bien. Oh, otro maestro. ¿Cuántos maestros tengo, ah? Maestro de aguijones oro. ¿Cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte del aguijón del legendario maestro de los aguijones oro. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstralo con Geo. Sí. No hay problema. Que me sobra el dinero. Corte veloz. Suelta el botón mientras realizas el avance rápido para realizar el corte veloz. Oh, cool. Ham, debo decir que eres un excelente pupilo. Tu habilidad con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte me recuerdas a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero, y déjame en mi soledad. Vamos. Hermano Mato, en tu solitario hogar, en lo alto del mundo, ¿aún me consideras enemigo? En un futuro, si me escucharas, te mostraría por qué he elegido recorrer este camino. Adiós, maestro. ¿Qué pasa si vuelvo? Este arte del aguijón debes haber recibido entrenamiento de mi hermano Mato. Sus nociones sobre la lealtad y el honor son extrañas. Seguro que su entrenamiento fue difícil y desagradable. ¿Te mencionó mi nombre? Si lo hace, dile que sea paciente. Deberá esperar un largo tiempo antes de que le dé lo que quiere. Corte veloz. Suelta más RT. Ok, está interesante, ¿eh? Puedo huir y atacar al mismo tiempo. Pero hay un segundo en que me quedo parado igual. Te reviento.
Acá se puede romper, ¿eh? Por acá... Ay, no puedo ir de nuevo. Esta basura no me deja avanzar. Ya van tres lugares en el que no puedo avanzar porque está esa vaina. Pues nada, me voy. Oh, ¿y esto? Oruguita, te escucho. ¿Dónde estás? Mierda. Hola, oruguita. Carajo, esta basura. ¡Qué pesada es! Coño, me están dando por todos lados. Paciencia, ¿eh? Tú. Puta madre. Te odio. Otra vez. No. Banquita. Está muy tranquilo por acá. No, Hornet, no. Me va a reventar. Primero voy a buscar la banquita, ¿eh? Voy a poner acá un punto de teletransportación. Pero ahora estoy súper fuerte, Hornet, ¿eh? Otro diario, sí. Y la banquita. Perfecto. ¿Puedo salir? No. Bueno, pues toca luchar contra Hornet. Hola, ¿dónde estás? Vuelve. Te voy a reventar. Parecen columnas vertebrales, ¿no? ¿Persigues una verdad más profunda? No es algo que los débiles puedan soportar. Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré. Mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro. Ay, ay, coño. Tiene el mismo patrón de ataque que antes, ¿no? Okay. Ahora más bien se cubre, ¿no? Au. Coño, me sigue reventando, ¿eh? Carajo. Ven. Listo. ¿Qué mierda es eso? ¡Puta madre! ¡Qué pesada! ¡Ah, mierda! Me va a reventar. Necesito estunearlo una vez más. Bien. ¡Ja!
¡Puedo tirarlo! Y ni siquiera lo pensé, la verdad. He estado ahí luchando. ¡Mierda! Ah, ok, ok. ¡Coño! Me va a ganar de nuevo, ¿eh? ¡No! ¡Me ganó! Hola. Voy a poner acá el marcador. ¿Qué pasó? Ah, no se puede. ¿Y acá? ¿Tampoco? Ah, pues se quedará acá. No hay problema. Coño. Coño. Quizás debería... No, no puedo usar esos ataques especiales, son muy complicados de usar. Justo saltas. Oh, te vencí. Derrota a Hornet en el límite del reino. La verga. Ah, no, tengo que hablar contigo. Antes de hablar, quisiera ver qué piensas. ¿Podría este tener éxito? ¡Qué fuerte eres! Podrías hacerlo si tuvieras voluntad. Pero, ¿podrás alzar tu aguijón tras saber de su trágica concepción y conociéndote a ti mismo? Hazlo entonces, fantasma de Halones. Adelante, graba esa marca en tu coraza y proclámate rey. ¿What? Uy, uy, uy. Coraza desechada. Acaba de estar el rey, ¿verdad? Marcado por marca del rey, Halones reconocerá a un nuevo gobernante. Las puertas del reino se abrirán. Dios. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! Me salvó. Era parte de la historia. Pues gracias. ¿Y la marca del rey qué, qué hace? Marca al portador como el rey. Las antiguas puertas de Halones deberán abrirse ante él. Me acuerdo que hay una puerta abajo de Ciudad de Lágrimas. Quizás sea esa la que se va a abrir. Oh, esta basura es más fuerte que Hornet. ¡Lo odio!
Ahora que lo pienso, creo que en páramos fúngicos. Creo que sí era ahí. Había una puerta que estaba cerrada. ¿Qué es esta cochinada? Por acá se une con esa parte. Qué pesado esa puta mosca de mierda. De verdad, qué asquerosas. A la madre, ¿quién eres tú? Bardún, Orm, pequeñín, escalas alto. ¿Buscas conocimientos sobre estas tierras? Este lugar de ceniza es la tumba de Wyrm. Se dice que vino a morir. Pero ¿qué es la muerte para un ser tan antiguo? Pienso que más bien es una transformación. Este reino fallido es consecuencia de lo que brotó en ese incidente. Uno prefiere que no invadan su mente. Es más bien inquietante, más bien invasivo, ¿se ha dado cuenta? Ok, adiós. Tu cadáver. ¡Ah! Me ha reventado. Era un campeón, no moriré aquí. Qué bicho más pesado. Por acá salgo. Algo rompí. Mierda, ¿cuánta vida tiene? Un diario, ¿verdad? Oh, no, bueno. Un ídolo del rey. ¿Cómo voy al Coliseo de los Insensatos, eh? Eso. Vale, verga. Hola, pequeño insensato. Ajá, otro guerrero que encuentra su camino hacia nuestro justo Coliseo. Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un mortal combate. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas que elijas. Las puertas de la arena se abrirán pronto. Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa, pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo. Ahora, antes de que desenvaines tu aguijón y corras preso a la batalla, escucha mi consejo. Hay una cantera para guerreros justo ahí abajo, donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas. Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca. Ah, y que no quepa la menor duda. Soy un guerrero aterrador. No me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual. El Coliseo nos llama. Volveré pronto a la batalla. Haz una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero. A ti no te voy a pagar nada. ¿No querrás hacer una contribución? Nadie gana gloria aferrándose a su geo.
¡Ey! Sote, ¿no? ¿Qué quieres, Chucho? ¿También has venido a reírte de mí? Insensatos, ¿acaso no habéis pensado que estar atrapado en esta jaula era precisamente lo que buscaba? ¡Liberadme en la arena! Soy Sote el Todopoderoso, y tan pronto como desenvaine mi aguijón, termina vidas, tu risa se convertirá en gritos de pavor. ¿Están descansando? Muy bien, voy a dejarlo por acá. Tizo, Blanquito, también lo encontraste. Este lugar perfecto. Pronto me adentraré en la batalla. Estoy tomando un pequeño descanso antes. Aunque pocos son un desafío real, espero que esta arena me proporcione el tipo de desafío brutal que busco. En el siguiente video le voy a dar ahí. Durísimo. Después no sé muy bien qué hacer, porque sigo sin poder entrar acá, a esta zona. O tengo que ir al templo del huevo negro a ver qué pasa. Cumbre de cristal, hay cosas también que no he investigado ahí. Espero les haya gustado el video y nos vemos en otra. Adiós.